Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer día, que me ponga el micro bien ahora, al tercer día de TM Hospital, que solo tenemos este hospitalillo. Ah, no, hay más. Puf. 9.200. Tengo 50.000. Bueno, vamos a empezar como siempre una recepción. Una recepción ahí, por supuesto. La recepcionista. Esta. Voy a contratar una consulta. No podría ahora ponerla bien. Una consulta aquí. Ya sé que es muy pequeña, pero quiero hacer una cosa. No me cabe la silla en ningún lado. Increíble. Pues nada, la haré un poquitín más grande. ¡Hala! Espérate, pues en lugar de ponerla aquí, voy a ponerla aquí al lado. Bloquearé el acceso. Ahí enfrente. Esto aquí. Muy bien. Entonces, un médico. Coño. Un cirujano. Sí. Tú, ahí. Voy a hacer otra consulta. Porque como va a haber cola. Ahí. Aquí, no, aquí lo tapo todo. En esta esquina. Qué mal hecho está, ¿no? A ver, un segundo. ¿Quién? No, no, usted. Sálgame de la consulta. Cierro. Las voy a poner aquí. Ahí, vale, perfecto. Ahí. Aquí. Y ahí. Muy bien, usted. Usted ahí, perfecto. Uf. Y dos con otra consulta. Que luego se me llena esto de peña, macho, y no hay quien lo saque. Esto aquí y esto ahí. Y necesito otro doctor. Usted. Vale. Vamos a empezar. Aquí no sé qué voy a meter. Diagnóstico. Antes que nada. A ver, joder, macho. Al psiquiatra. Lo voy a meter aquí. Cambiador aquí. Y el psiquiatra ahí. Nah, espérate. Aquí. Cambiarse aquí. Y está aquí. Vale. Necesito un psiquiatra. Investigador, psiquiatra. Excelente. Primero, aseos. Aseos en esta esquina. A ver, ahí. Ya sé que son pequeñitos. Aquí. Voy a comprar aseo y lavabo. Hostia, radiadores. Aquí y aquí. 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 Ahí. Ahí. Unos aseos más. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Vale. Esa esquina me va a quedar inutilizada.
Así que voy a poner una máquina de bebidas, un par de radiadores, unos cuantos bancos. A ver, bancos, vamos a empezar. Banco, 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 banco. Banco, 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 banco. De máquina de bebidas. Ahí. Radiador. Radiador aquí para empezar. Radiador ahí. Y alrededor ahí. Este está encendido, ¿no? Sí. Param, pam, pam. Y voy a poner una máquina de bebidas. Ahí. Toma. No. Mal puesta esta máquina. Ahora. Ahí, perfecto. Vamos a esperar. Bueno, espérate, no tengo tiempo. Inflatoterapia, que también es no requiere mucho espacio. Es que entonces ahí me quedaría un hueco absurdo. Puerta. El inflador. Bedel. Usted, venga, va, dos bedeles ya. Y la farmacia también es pequeña. Excelente. Una enfermera. Vale, entonces necesitaré comprar 7.000, 9.000, 4.000. Este que es el más barato. Aquí está. ¡Qué pequeño! Vamos a tener que usar aquí. Ups. Sala del personal voy a crear aquí. Venga, va así. Ahí, muy bien. Un sofá ahí. Sofá, sofá. No sé cuántos sofás me caben. Otro sofá, excelente. Aquí me cabe otro sofá, vale. Una mesa de billar siempre viene bien. Ahí. Genial. También, ¿qué? Investigación. Ahí, perfecto. Voy a esperarlo un poco. Ahí. Ahí. Genial. Necesito un investigador. Cirujano investigador. Ah, no tengo ninguno de momento. Usted. Bueno, si no hay nada mejor. Y me queda la de cardiología esta. Hostia, enfermería. Diagnóstico este. Hostia, qué mal. ¿No me puedo hacer un poquito más pequeña? Pues no. Joder. Pues entonces voy a coger esto. Esto es para mover objetos. Coño, la policía. A ver. Sí, muy bien. Esto. Tarro atípico. Sí. Sí, en catarro, sí. Esto, onda. Yo necesito a la enfermera que esté en su sitio. Y que se sienten en su respectivo lugar.
Caray. Lengua caída. Momento, todavía no. Me queda este diagnóstico. Ahora sí creo que podría hacerla. Ahí estamos. Ahí. Ahí. Muy bien. Un médico. Genial. Excelente. Voy a poner una máquina. No sé para qué. Nada. No voy a poner nada aquí, macho. Un radiador ahí dentro. Para que la gente no se enfríe. Y ya está. Y aquí en medio. Costillas de más. Wow. Costillas de más. Ah, no puedo enviar la investigación. Pues que se vaya a casa, no tengo ahora. Úlcera gástrica, causa jarabe para la tos a base de whisky de la señora MacGyver. Síntomas: el paciente no tose, pero tampoco tiene paredes en el estómago. Muy bien. Entonces me queda. Me queda. La enfermería. Una camita. Voy a poner una cama. Un par de radiadores. Y me cabe una cama más. Aquí y una más me cabe. Ya sería un milagro. Joder. Ay. Genial. ¿Y esto qué es? Ha ganado un. Ah, excelente. Una enfermera, ¿no? ¿Qué calificadas están todas? Tengo 14.000. Y estos son. Bueno, de momento. Ah, está aquí. Bueno. Tengo la oncología. Nah. O sea, hay dos consultas y ningún médico. Voy a aumentar un poco la velocidad. Arginianitis. Y este, estoy muy descontento. Exijo un aumento de 7 y un sueldo final de 82. Si tuviese que dirigir un hospital en la vida real, no sé yo si construido así va a estar muy bien, ¿eh? Hostia, no hay ni un puñetero médico. El CBDL se ha quedado ahí. Vale, aumenta la velocidad. Vale. Vale, paciente cabezudo. Vale, paran. Invisibilitis. Intenta una curación posible. Lengua caída. Es que espero en el hospital. Lo que venga el rey Bernardo.
¿Por qué no envía investigación? Entonces, ¿tengo ya para la lengua? Sí. La de la lengua aquí. Es somnolencia, causa una glándula del paladar. Ay, perdón, una glándula del sueño hiperactiva en el paladar. Un deseo imperioso de tirarse en cualquier parte. Una enfermera administra una elevada dosis de un poderoso antiestimulante. ¿Antiestimulante, he dicho? Estimulante. Bueno, venga. El rey Bernardo de Holanda acaba de llegar para visitar mi hospital. Señor Bedel, limpie esa botella. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar aquí? A conseguir 20.000 y de curar a 60 personas. La de la otra está ahí descansando. Joder, macho, sé que descansa esta gente, ¿no? ¿No se puede hacer que no descansen tanto? ¿Cómo era? ¿Aquí en la ciudad? No. Aquí tampoco. ¿Dónde era? Ah, aquí. Y descansar. Aquí. Abandonar las consultas. Dos personas con hemorroides. A ver, un segundo, hemorroides. ¿Cómo se cura la hemorroides? No lo pone. Cura una medicina. Sí, claro. No hay una enfermera en la farmacia, joder. Vamos a aumentar la velocidad. Vale, hay una enfermera en la farmacia. Ahí están los dos. Ah, excelente. Síndrome del rey. Hemos descubierto. Joder, macho, que sí. He curado a dos personas, excelente. Invisibilitis. Qué manía con la invisibilitis, ¿eh? Venga, va, radiadores. Aquí no hay ninguno. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Ahí no sé si hay uno. Ahí hay uno, vale. En el baño no me interesa. Este señor no tiene ninguno. Pobrecillo. ¿Y este Bedel qué hace aquí? A ver, señor Bedel. Usted encárguese de las basuras y usted también encárguese de las basuras porque plantas no hay. Tócate las narices. Consulta. Síndrome del rey. ¿Qué hospital tan eficaz? Bien, gracias. Un investigador, cirujano, cirujano, usted aquí. Bancos.
De momento esto. Y bueno, aquí. Y esto. Esta gente, ¿por qué da la vuelta, macho? Algunos de estos pacientes no pueden aguantar más. ¿Alguien va a tener que...? ¿Qué? What? Lengua caída. A ver, ¿quién está descansando? Nadie. O sea, el investigador está ahí. Hay uno allí. Otro allí. Uno que viene para acá. La enfermera, el psiquiatra no sé dónde anda. Vale, este es el de la laringología, supongo. Este no tiene sitio para sentarse. No se preocupe, señor. Uy, qué pesado. Coño, qué susto. Incontinencia. Causa masticar los cubitos de hielo de las bebidas. Síntomas, dolor, ir con frecuencia al baño. Pero no tengo todavía... No puedes curar esta enfermedad. Envío la investigación. Descomposición. Comer pizza que se ha encontrado bajo... Vamos a aumentar un poco el tiempo. La velocidad, perdón. Excelente. Oh, he muerto. Tres. Costillas de más. Investigación. A ver. Voy a poner un par de bancos aquí. No puedo curar esta enfermedad. Pues investigación. Y costillas de más, investigación. Joder, yo voy a necesitar otra enfermera. Usted ahí, venga. ¿Se ha descubierto una máquina de autoautopsias? La leche. Costillas de más. No hay que escatimar en investigación. ¿Y cómo está la refracción? A la mitad, vale. ¿Por aquí cómo va la cosa? Por aquí... Vale. Otra consulta, bueno. ¿Este quiere un aumento de sueldo? Mesa de operaciones. Quirófano, ahí está. Hacen falta dos cirujanos. Pero un poco más grande, no de que sea rata. A ver, la mesa de operaciones está ahí. Esta cosa aquí. El banco para lavarse ahí. La pantallita ahí. ¿Quemo? Invisibilitis. Entonces necesito... cirujano y psiquiatra, macho. Cirujano solo. Excelente. Lengua caída. Y luego tenía otro que también era cirujano. A ver, un psiquiatra. Un cirujano investigador. Vale. Me va a salir más barato contratar un investigador, creo yo, que un cirujano. 151, 207. Por tanto. Usted aquí y usted... Míralo, ya se va, muy bien. Muy bien.
Este es el cirujano. Bueno, va, venga. Se ha investigado con éxito rayos X. Rayos X. Para diagnosticar a los pacientes. Pero que no cabe, macho, en ningún lado. Pues nada, más grande. Un momento, por favor. Ahora, pues un poquitín más grande, no pasa nada. Esta cosa aquí y esta cosa aquí. También necesita mantenimiento. Bedel. 65 aquí. Usted. Encárguese de la reparación a tope. Sí, venga, va. O sea, ¿cuántos médicos tengo? 9. ¿Cuántas consultas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, tendrían que haber uno por cada de esto. Hola, 260. ¿Y ese tío dónde va? Vístese. Banco. Ah, con ropa y todo. Ah. Joder. ¿Qué pasa? Los machos están todos agotados. Vale, pues ya lo cambio, macho. ¿Cómo es? ¿Dónde era? Aquí. Abandonar las consultas. ¿Que los pacientes tienen frío? Pues colocaré más radiadores. Mira, voy a colocar uno aquí, otro aquí. Bueno, aquí no hay ninguno, claro, es comprensible. Aquí, ahí, hay otro, ahí hay otro. Vale. Bueno, vamos a meter un poco el tiempo. Joder, pero todo el mundo quiere aumentos, macho. Yo por los cirujanos, por supuesto, que los aumento, sin dudarlo. Bueno, los veterinarios tampoco tienen que limpiar mucho, parece, ¿eh? ¿Cómo vamos? Ah, excelente. 22.000, solo me quedan curar... Ah, pues casi a la mitad. Hala, seguid. A ver, ¿esto qué es? Con descomposición. Sí. Descomposición, necesito a la farmacéutica. Los rayos X, excelente. ¿Qué me dice? He curado, excelente, 25.000. No me quedaría mucho. He curado 53, me quedan 7. Más máquinas de bebidas. Sí, es verdad, máquinas de bebidas significa dinero. Así que...
Tú también, 29.000. Pues ya no quedará mucho, ¿no? Te he curado un total de 61, excelente. Ya solo queda esperar a que pase el año. El año o hasta agosto puede ser. Agosto. Oh, no. Uno de mis médicos se ha vuelto loco por el exceso de trabajo. Espérate, entonces voy a dejar, entonces abandonar consulta, sí. Agosto. Ha mejorado el cortador. Bueno. Un poco de gente ya ahora, ¿no? Los dos cirujanos han desaparecido. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el cirujano? Uno caminando. Y el otro en diagnóstico. El psiquiatra está en psiquiatría, menos mal. Bueno. Bueno, acabemos el año. Falta el otro cirujano. He mejorado la mesa de operaciones. Desde octubre. Continúa con el siguiente nivel. Pues vamos. Así que nada, pues desde el nivel número 4 me despido. Así que, adiós.